tuve la dicha de que me llamaron y hasta ahora estoy aquí. Que era una compra y venta, no tenía ni idea de cómo era. Fue mi primer trabajo cuando salí del colegio. Y me gustó mucho y aquí seguimos, ¿verdad? Cuando llegué a Prestamás, empecé a ampliarme con otros términos como la tecnología. Prestamás me ha dado mucho. He conocido muchas cosas. Entonces tenemos que esforzarnos más, luchar más, ver de qué forma somos creativos, tratar mejor a las personas. De todo un poco se aprende. Y sinceramente estoy muy contento de laborar para acá. Ha sido el mejor trabajo y me he sentido muy, muy agradecida con la ISPE. Todo eso se tuvo que remodelar, o sea, antes estas bodegas eran más grandes, ¿sí? Porque, o sea, no existía ese comercial. Presta Más es una sólida compañía nacional fundada por la familia Muñoz Betancourt en cabeza de Eucario Muñoz e Isabel Betancourt. Actualmente cuenta con 17 sucursales en 5 diferentes provincias. Su misión es ser la solución para las personas que requieren microcréditos inmediatos, sirviendo con honestidad, rapidez y eficiencia para mejorar su calidad de vida, la de sus colaboradores y los accionistas, mediante una prudente política de préstamos y estricto control de gastos. Las sucursales de Prestamás de más reciente apertura son la de Golfito, en el Centro Comercial de San José, y la Terminal de 7 a 10, en la nueva Terminal de Transporte en agosto de 2015. Es de sentirse orgulloso de que el nombre Prestamás ya es fuerte. Se siente muy bonito saber que es una empresa ya muy sólida. Se fue ampliando la empresa a punto de llegar así a lo que ven, que es muchos locales, muchos empleados. Pero revisemos primero por qué Eucario y su familia llegaron a Costa Rica. La difícil situación de seguridad en Colombia motiva a Eucario a solicitar la residencia en Costa Rica, país que ya conocía hace casi una década. Y es así como con doña Isabel, sus hijos Pedro y Fernando y sus respectivas familias se instalan en febrero del 2000 en San José. Luego se abre una diminuta oficina en el sector de Curridabat, que sería el inicio de esta empresa. En abril de este año, se aventura a abrir su primer negocio de compraventa en Costa Rica y así nace Prestamás. Se alquila un local donde funcionaba la mueblería Rojas, tradicional negocio de hace casi 40 años en Goicochea. El montaje y los permisos tardaron varios meses y finalmente se abrió al público con 2 colaboradores. Los primeros meses fueron difíciles. Al comienzo fue bastante complicado porque por la cultura de la gente no veía con buenos ojos las casas de empeño. Entonces la gente era muy reticente a ir. Hoy en día todavía hay mucha gente que no tiene idea que es una compraventa y en la manera que se le puede ayudar. No había tanta competencia como hay ahora, ¿verdad? En los últimos años la competencia ha crecido increíblemente. En ese tiempo no. Eso nos exige más a hacer cambios, a estar más innovando y todo el asunto. Se hizo volanteo, se pegaron papeles en los postes. Constantemente uno estaba revisando cuánto se empeñó, los jefes preguntaban cómo nos fue hoy. Entonces era un poco complicado, un poco estresante porque no había mucho movimiento. Se ha organizado, más de lo que se traía de organización, se ha organizado mucho, mucho, mucho más. Ya se ha aprovechado, digamos, los talentos que han llegado a la empresa.
Paralelamente a Guadalupe se alquiló el Limón frente a los tribunales de justicia, un local. Su apertura fue un éxito y rápidamente se consolidó. En dicho local había un joven haciendo labores de albañilería y vigilancia, y ese entusiasta nicaragüense se ha convertido en el colaborador de más antigüedad de la empresa. Su nombre, Jonathan. Ah, pero bravas son esos aguates, esta Chihuahua. Sí. Esta sucursal de Limón superó el año anterior la barrera de los 100.000 clientes. Al principio aquí trabajamos, eran 8 personas. La primera quedaba allá por la corte, que esa, ahí se empeña más, pero ahí donde la otra, la segunda, la gente compra más artículos porque es más central. Sí, después comenzamos con la tercera, que fue la que comenzó ahí por la Antillita. Los primeros años de Prestamás fueron de mucha austeridad familiar. El crecimiento tan inesperado de los negocios implicaba socarse la faja y recurrir a préstamos privados para apalancarse, y en esto fue fundamental don Raúl Betancur. También fue necesario vender y liquidar negocios en Colombia. Fue así como desaparecieron los locales de Caucasia y El Amigo y la mejor esquina de Villavicencio. A finales del año 2000, se determina que se debe abrir una sucursal en San José. Es así como se encuentra una tienda de ropa en calle 10, bajo del Hotel Bienvenido, y se compra este derecho de llave. Abre sus puertas al público con un éxito arrollador. Había un cuasi monopolio, porque para uno poder montar casa de empeño necesitaba carta de 3 personas que tuvieran casa de empeño. Pues casi que era imposible uno conseguir las 3 de los 4 o 5 que habían. Era tal el volumen de clientes que no dábamos abasto ni con el personal ni con el capital de trabajo. Y en no pocas ocasiones tuvimos que recurrir a cosas absurdas en busca de recursos para poder seguir trabajando. En diciembre del 2001 fue, creo que, una época pico en el crecimiento de Prestamás San José. Llegamos a tener 18 colaboradores, teníamos a 2 personas solamente recibiendo prórrogas y aún así había fila. Y era un mar de gente que yo en mi vida nunca había visto. Era muy diferente, el local ahora está muy modernizado, muy bonito, el de San José por lo menos. Había mucho personal, recuerdo, en esa época. Y a aquel lado había un hotel, se llamaba el Hotel Bienvenido, ahora, que en otro tiempo se llamó Prestamás Fácil, ahora es Prestamás 2. Antes los contratos se hacían a mano, entonces era un poquito más tedioso y era un pacho, porque nosotros antes de empezar a trabajar en las mañanas teníamos que tener mínimo 100 contratos armados y fechados para poder empezar a trabajar, porque cuando ya te agarraban en el... O sea, era complicado ponerse a armar contratos y a ponerle fecha y todo eso. Bueno, esos primeros meses de Prestamás Limón y Prestamás San José para mí fueron muy angustiantes en el tema financiero, porque pues a pesar de que se liquidaron unos negocios en Colombia para poder traer esos recursos para acá, a pesar de que se hizo un préstamo grande de don Raúl Betancur, los fondos no alcanzaban porque la demanda de clientes era muy alta. Yo recuerdo que me llamaban de Limón y de San José todos los días a pedirme plata y yo no tenía, pero tenía que resolver el tema. Entonces llegamos a hacer cosas tan angustiosas como hacer saca y llevarla a empeñar a la competencia para poder tener recursos y empeñar ese día en la tarde, porque ya se nos había acabado el dinero. Cuando yo empecé no había contabilidad. Empezamos a trabajar, pues a empezar de ceros con la cuestión de la contabilidad. A los 7 meses fue necesario alquilar el edificio de la esquina para poder almacenar la cantidad de mercadería que ingresaba diario. Se construyó un ascensor y unas largas escaleras de caracol para conectar con el tercer piso del edificio contiguo. Para esa construcción llegó un contratista de Batán con su ayudante, un joven búlgaro que apenas si hablaba español, y terminó quedándose como colaborador de Prestamás, Stefan Atanosov Dronin. Pasará a la historia como el primer europeo en trabajar en Prestamás. ¿Usted qué se esperaba del trabajo, usted? ¿Cómo que esperaba? ¿Sí? Principio, yo trabajaba al otro lado y me ofrecieron trabajo a Prestamás y yo voy a trabajar a Prestamás. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo que? Yo no sé. ¿Cómo que fue esa experiencia? Yo no sé.
Pero para hablar de Prestamás, debemos remontarnos a los años 60, en un frío pero pujante pueblo del norte de Antioquia llamado Yarumal. Fue allí donde Ocario comenzó en un pequeño taller sus labores de joyería artesanal, luego de llegar al servicio militar y un paso efímero por las minas de Zaragoza. Cuando terminó su etapa de militar, entonces se fue a trabajar a una zona minera. Cuando regresó a Yarumal, ya más o menos sabía cómo trabajar el orito. Siempre inquieto y tratando de mejorar los ingresos familiares, incursionó en el negocio de librería y útiles escolares, y luego se aventuró con una lonchería, nombre típico para designar una soda o restaurante, donde la especialidad eran los buñuelos. Lo que más se vendía eran los buñuelos, de muy buen tamaño, y hasta el día que pusieron a echarle números al asunto y se dieron cuenta de que realmente estaban perdiendo plata con ese negocio. En esta época nació su afición al ajedrez, en el cual llegó a destacarse a nivel municipal. También incursionó en la política y fue nombrado concejal de Yarumal. Era reconocido en todo el pueblo como el amigo, porque todo nuevo negocio que emprendía llevaba el rótulo de el amigo. Finalmente, cuando ya se tenía un capital ganado con mucho esfuerzo, le compró a don Pablo Peláez el local y el negocio de prendería más grande del pueblo, al que llamó Prendería El Amigo. Y allí inició lo que hoy, 45 años después, es Prestamás. En compañía de Belio Muñoz, su hermano, llega a Caucasia, donde abren juntos varias compraventas. Por esa época aparecen socios industriales que ayudaron a expandir la incipiente cadena. Cabe mencionar a Jairo Betancur, Carlos Betancur y Fabio Duque. La familia Muñoz Betancur se traslada a Medellín, y para Eucario significa la posibilidad de incursionar en negocios diferentes. Fue durante este tiempo que montó una granja para cría de cerdos y su primera finca ganadera. A finales de los años 70 vino el negocio de compra de oro a los mineros de la zona de Caucasia, convirtiéndose en uno de los mayores proveedores para las fundiciones Escobar, Álvarez Gutiérrez y el Banco de la República de Colombia. En Cartagena, Colombia, abrió sucursales en compañía de su hermano Evelio, destacándose Almacentro como la más grande y emblemática que se recuerde en Colombia. En contra de la opinión de su hermano, que lo consideraba una tontería, fue pionero en sistematizar los negocios de compraventa. Para este fin se importaron los primeros equipos IBM 5150, que funcionaban con disquetes que almacenaban 286 kilobytes, es decir, que su capacidad permitía guardar una sola de las fotos que se toman hoy en día con un iPhone, y quedaba lleno. Aún así, en estos equipos se manejaba la información de cerca de 12 locales que existían al momento. A Eucario siempre le han gustado los retos y ser pionero en todo. Otra prueba de esto es que fue el primero en implementar las cavas y en el 96 hizo que fuéramos pioneros en instalación de cámaras de vigilancia en los locales de Colombia. En ese mismo año fuimos los primeros en el servicio 24 horas en Medellín y Villavicencio, con muchas críticas por parte de la competencia, que finalmente terminó siguiendo nuestras ideas. En Colombia, mensualmente nosotros hacíamos reuniones. De ahí también salió lo que es el servicio 24 horas en Colombia, que yo creo que, si no estoy mal, la empresa fue la que fue pionera en abrir el servicio 24 horas en Colombia. Fue más que todo en la mejor esquina, que era la más principal, porque estaba por toda la avenida principal de la avenida Los Llanos. Nosotros empezamos con cámaras de estas de cassette. Poníamos la cámara sobre la vitrina y debajo poníamos el televisor y ahí estábamos. Y las cavas, o sea, la persona que estaba en la cava no era sino para recibir las cancelaciones, las prórrogas y daba el dinero. Las cavas de hoy en día caben tres en ese entonces prácticamente, porque era abrir la puerta y le tocaba a uno acomodarse, cerrar la puerta de la caja fuerte y así, porque no tenía forma, no había mucho espacio. Bueno, al menos en la que yo inicié, que en ese entonces fue en El Amigo y fue el inicio de la primera vez que se hicieron las cavas.
esa pujanza y el deseo de ser siempre pionero, especialmente en tecnología, y arriesgando muchas veces en lo desconocido dentro del mercado. Es uno de los principales legados, y hoy es el día para reconocer la grandeza y la visión de futuro de este gran hombre. A inicios de los años 80, en compañía de nuevos socios, crean una comercializadora mayorista de café de exportación que al final dio pésimos resultados. Gracias a este negocio, conocieron a un empresario que tenía inversiones en Costa Rica y los invitó a conocer una finca bananera en la zona de Matina, Limón. Después de ese viaje, en compañía de su cuñada Zulema González, viuda de Belio, su amigo Raúl Betancourt y Orlando Royave compran la finca bananera Acumi S.A. y ese es el inicio formal de su vínculo con Costa Rica. Un equipo de NS4 estuvo hoy presente en el Valle de la Estrella y tendremos información sobre los estragos del terremoto del pasado lunes a las 3:57 en el Valle de la Estrella, aquí en la provincia de Limón. Después del terremoto de Limón, en el año 91, la finca bananera sufre una grave inundación por el desbordamiento de los ríos Chirripó y Matina, lo que significó la quiebra económica que desencadenó en la venta posterior a Chiquita Brands. En el año 92 fue decisivo para la familia Muñoz y vino lleno de bendiciones. Una de ellas fue el canje de la finca ganadera de Colombia por la hacienda agropecuaria Los Olivos, en los Chiles de San Carlos. Se adquiere en Villavicencio la compraventa Ariguarí, se abre Marandúa y se vende la finca bananera Acumi de Batán, en Costa Rica. En menos de 2 años y con solo 3 sucursales, Prestamás igualó en tamaño a los negocios de Colombia y en 3 años y medio ya les doblaba en tamaño y valor. Nuestra imagen ha ido cambiando con los años. Nacimos identificándonos con rojo y amarillo, tal como es costumbre en Colombia, pero se decide pasarnos a ser verde y azul, debido a que la competencia tomó nuestros colores y la gente nos confundía. En el 2003 abre oficialmente la segunda sucursal de Limón, luego se inaugura la tercera con el nombre Prestamax y la cuarta comenzó operaciones en el 2011, pero posteriormente fue absorbida por Prestamax, convirtiendo a nuestra empresa en la más sólida del Caribe costarricense. En el 2004 se registra la marca Prestamax ante el registro público. En el 2005 se abrieron Avenida Segunda y Punta Arenas, en el Roble de Punta Arenas. En sus constantes viajes a San Carlos, Eucario fue testigo del creciente progreso de Ciudad Quesada y consideró conveniente la apertura de una nueva sucursal frente al mercado municipal. Sin dinero, ante una emergencia, tranquilícese. Prestamás, con empeño brindamos soluciones. Tenemos a un compañero acá presente de Prestamás. Bienvenido, ¿tu nombre? Danilo Mauricio, para servirle. En el 2011 se alquila un local en Guápiles de Limón para abrir una sucursal más de Prestamás. 2 años más tarde fue trasladado a la antigua casa de préstamos El Gato, donde funciona desde el 2013, destacándose hoy como una de las mejores sucursales de la compañía. Noticia de última hora. Cambie por dinero en efectivo sus alhajas de oro que ya no use o estén deterioradas. En ese mismo año, nació Metalex, realizando compras masivas de oro durante 2 o 3 días. El éxito fue sin precedentes. Metalex es más que todo enfocado a gente que tal vez no se acerca a las compraventas por pena o por... Es una empresa que se dedica a la compra de metales preciosos, sea oro, plata y platino. Llegamos a tener tanta gente
tanta gente visitándonos que no cabía en la sala, una sala que era para 200 personas. Eran las 3, 4 de la tarde y ninguno habíamos podido ir a almorzar. O sea, fue de verdad un éxito muy, muy bueno. Estamos alrededor de 5 años en el mercado nacional, estamos bien posicionados. Que Metalex está de feria en el San José Palacio y puede salir usted con buen dinero y deshacerse de esas joyas que ya no utiliza. Un hito en la historia de la empresa fue el inicio de exportaciones a Estados Unidos. Luego de varios meses de estudio por parte de la multinacional Metalor, Prestamás fue aceptada como el primer proveedor de oro de Costa Rica y el 1 de septiembre de ese año, 2005, se hizo la primera exportación de oro y plata a ese país. En el 2008, sus hijos inician el proyecto de SOS en el edificio en el Centro Colón. Actualmente se cuenta con una mediclínica en Belén y 5 ambulancias equipadas para atender cualquier emergencia. Se atienden ferias de salud en grandes empresas y chequeos médicos con las principales aseguradoras del país. Pero la verdadera pasión de Eucario es el campo. En el 2007, inició la construcción de un ambicioso establo para 400 toros, proyecto que sufrió muchos inconvenientes, desde la caída de la estructura en mayo de ese año hasta el cierre definitivo de la operación en el 2009 por la caída del precio interno del ganado y el alto costo de producción del alimento para el mismo. Fue a inicios del año 2010, en reunión con el veterinario Leonel Navarro, donde se planteó buscarle un uso a esas instalaciones del establo y se concluyó que lo más indicado era montar una lechería. Bueno, yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos, Leonel, que es el veterinario, mi papá y yo, los miércoles en la tarde, cada 8, cada 15 días, para ver qué íbamos a hacer con la finca. Decidimos pues que con el establo, como no había funcionado, había que eliminarlo y en las instalaciones que quedaban teníamos que ver qué íbamos a hacer con eso. Entonces mi papá le dijo, bueno, pues entonces montemos una lechería ahí que ya tenemos prácticamente todo listo. El veterinario le dice, vea don Eucario, con ese ganado que usted tiene ahí en la finca, para usted montar una lechería se va a demorar por lo menos 3 años. Entonces mi papá le dijo, 3 años, Leonel, no, vea Leo, le garantizo que en seis meses estamos sacando leche. Ese mismo día de la reunión, negoció acciones para ingresar a la cooperativa Dos Pinos. Pocos meses después, el camión recolector estaba en la finca recogiendo los primeros 344 litros de leche. Esto gracias a la paciencia y el esfuerzo de grandes hombres como Ramón y Eduardo, que lidiando con fieras bramas lograban sacarle un chorro de leche. Eucario ha querido llevar su ingenio y espíritu de mejora a Los Olivos. Por ello, implementó un programa de transferencia de embriones de ganado Brahman puro, que ya dio los primeros resultados. Hermosos ejemplares que serán el futuro de su finca que tanto quiere. Los Olivos está ejemplarmente manejada por Benigno Delgado, otro gran hombre que lo ha acompañado por casi 18 años y que junto con un puñado de hombres valientes hacen producir la tierra. Y mientras tanto, Prestamás seguirá creciendo y generando empleo de la mano de colaboradores que han hecho de esta una gran empresa. Prestamás. Hay muchas, o sea, mucha gente agradecida, mucha gente que uno conoce durante todo el tiempo. Un señor llegó con un perfume, nunca se me va a olvidar, marca Yup, y llegó a decirme, vea muchacho, venga a ver si me puede empeñar este perfume, lo he usado poquito. No, me ha pasado que quiere empeñar bastones de esos, de viejitos, eso es lo más raro que me han traído. Y me dice, ¿cuánto me va por esto? Y se sacó la plancha porque tenía unas piezas de oro. Cada vez que llegan esas fechas, octubre, noviembre, se dice, men, va ni el paseo, va a ir, no falte. Ese paseo es excelente, el cansancio que trae uno de todo el año, se le recarga las baterías de nuevo uno. Bueno, y cuando esté dictando, me pone pelo, me favor. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía que ¿qué más? No, solo este, no tengo más nada más que decir. Lo que más me gustaba era cuando nos ponían los sábados a acomodar la bodega porque... nos invitaban a pollo y a coca y todo eso. Y
pero el mejor regalo es poder recibir un gracias de corazón de alguna persona. El hecho de poder ayudar a esas personas a salir de esas situaciones verdaderamente lo hacen sentir a uno muy bien. Trabajar en equipo y ayudarnos todos. No solo así él está ahí, solamente él hace el empeño, no, poder ver de qué forma nos colaboramos los unos a los otros. Y en la mar los barcos a veces naufragan, y para que el barco no naufrague tenemos que sincronizarnos todos en trabajar en llegar a ese puerto todos juntos, todos unidos, todos. Yo a los muchachos les digo que traten de hacer todo de la mejor manera posible, aunque no los estén viendo, que los hagan de corazón. Que siempre se esfuercen y siempre busquen avanzar, que nunca se estanquen. Que si ven a otros compañeros sin hacer nada, que esa es una ventaja para ellos de empezar a hacer algo, así lo van a tomar más en cuenta. De las personas con las que uno trabaja hay mucho que aprender, ¿sí? Y lo importante es aprender, pero las cosas para bien, ¿no? No para mal, ¿sí? Y ahí estamos, luchando para adelante, luchando. Ojalá podemos contar con Prestamás durante muchísimo tiempo más. Que siga por muchos años más Prestamás, men. Porque no solo a mí me ayuda, ayuda casi a todos. Y en mucho nos ayuda, entonces, y que en las fiestas salga mucha comida. De nada.